¿Saben? Hoy tenemos una clase diferente. ¿Saben lo que tengo aquí? Sí, es un bote lleno de pollitos. ¿Quieren ayudarme a descubrir cuántos pollitos hay aquí? Bueno, 8, 10, 9, 15. Tú me vas a ayudar a descubrir. Ayúdame a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos 10 pollitos. ¿Quién recuerda? Si tú lo lograste, vamos a darnos un aplauso de campeón. Muy bien. ¿Cómo le llamamos cuando tenemos un conjunto de 10 elementos o 10 unidades? Exacto, es una decena. Ahora, ayúdame a contar 5 decenas, pero ahora de palitos. Una decena, 2 decenas, 3 decenas, 4 decenas, 5 decenas. Recuerda que tenemos en este conjunto 10 palitos. 10 más 10, 20, 30, 40, 50 palitos. 5 decenas, recuerda que 5 decenas es 50 unidades de palitos. Muy bien. Pero ahora vamos a aumentar la dificultad. Y ahora que sean 10 decenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 decenas, 8, 9, 10. ¡Wow! Tenemos 10 decenas. Ayúdame a contar estos palitos de 10 en 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 palitos. ¿A qué le recuerda cuando juntamos 100 unidades? Correcto, tenemos 10 palitos, 100 palitos, que son una centena. Vamos a amarrarlos. Ahora que ya recordaste que una centena es igual a 100 unidades, ayúdame a descomponer este número. Tenemos un 2, 4 y 5. Muy bien. Entonces, iniciamos con las unidades, decenas y centenas. 5 unidades, pues son 5. 4 decenas. 10, 20, 30, 40. 2 centenas. 100 más otro 100, tenemos 200. Aquí ya logramos descomponer el número 245. Iniciamos primero con las unidades, decenas y después centenas. Muy bien, ahora vamos a hacer la suma. Unidad, decena y centena. 5, 5 unidades, 40, 0 y 4. No olvides primero iniciar con unidades, decenas y centena. 200, 0 unidades, 0 decenas y 2 centenas. Vamos a sumar. 5 más 0 más 0, 5. 4 más 0, 4. 2. 240. Muy bien, lo logramos. Ahora que ya recordaste, haz los ejercicios de repaso. Lo harás muy bien. Saludos.